acerca de un proyecto cultural que está emprendiendo el municipio de Oña y donde va a haber música, jóvenes intérpretes aquí del cantón y sus alrededores, y nos gustaría que compartamos este momento con todos ustedes, que nos sintamos parte de esta identidad que nos da nuestra música. Bueno, les comento un poco acerca del proyecto para las personas que a lo mejor no conocen. Venimos trabajando desde el 21 de marzo en el cantón Oña con la finalidad de hacer dos grupos de música. Un grupo que se dedica a cantar, un coro, y un grupo de música de instrumentos andinos. Todos estos dos grupos dedicados a extender los valores, a revalorizar los valores que nos dan nuestro folclore, nuestra música, la identidad que sentimos y el orgullo que nos hace ser parte de este país hermoso como es Ecuador. Orientado y bajo este punto de vista, estamos trabajando, ensayando, y los grupos que están aquí este día van a interpretar una canción cada uno. Como les digo, viene trabajando desde el mes de abril prácticamente con el proyecto que iniciamos el 21 de marzo, informando un poco acerca de las actividades que estamos realizando. Este proyecto es muy ambicioso, aparte de darles un espacio para que nuestros niños y jóvenes se dediquen a la música, a esta labor tan enriquecedora para el espíritu. Pretendemos grabar un disco también. Ese es uno de los objetivos que tenemos, un disco con buena calidad, que Oña se lo merece. Y para eso obviamente debemos ensayar. Elegimos a los integrantes y están aquí las personas que tienen talento. Es un poco preocupante porque no ha habido participación casi aquí del cantón. No ha habido pocas personas que se han retirado, diría de ellos. Yo hago un llamado a las personas que deseen participar. Sí, van a ver ahora, van a escuchar un grupo de jóvenes que son de la parroquia Susumel, y les van a dedicar una canción. Como les cuento, hemos estado trabajando muy poquito tiempo y queremos hacer lo mejor que nosotros podemos, ¿no? Pero para eso necesitamos un poco más de tiempo. En los posteriores meses, este proyecto durará hasta el mes de diciembre. Y les recalco que es algo gratuito, que está impulsado por el gobierno municipal. El alcalde, preocupado por la cultura de aquí del pueblo, ha creído conveniente formar este par de conjuntos para que nos dé un poco más de sentido de pertenencia sobre lo que es nuestra cultura, nuestra música ecuatoriana principalmente.